So they have programs to finance other people, don't pay on the resources. And they have for environmental services and for ecotourism agriculture. So she's to tell you a little. Este es el área conocida como Meseta de Cacaxtla. Son más de 50,000 hectáreas. Es un área importante en Sinaloa porque es de las más grandes. Es una de las largest naturales en Sinaloa. Y bueno, tenemos diferentes programas con los que trabajamos en las comunidades. There are different programs in the communities. Antes el gobierno solamente daba el subsidio a las comunidades sin saber, sin vigilar cómo se llevaban a cabo los programas. Yes, but the government just gave subsidies to the people, but without any follow-up on how they apply their resources. Pero comienza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Cuándo se fundó? En el 2000. But in the year 2000 they created this Agency of Natural Protected Areas, CONAM. That's what the work began. Ajá. Y bueno, cada persona, técnicos operativos, trabajan con cada comunidad mirando primero su potencial. So they have like a technician from CONAM, they meet one of the communities and looking up for the potential of the community.